Y qué bueno para hablar sobre esta llegada, una llegada muy importante, que se va a estar dando el próximo sábado, 4 de diciembre, va a ser en eh, la cerámica, por supuesto, Fasimpat, Exanon, eh, un poco celebrando todo, ¿no? Celebrando eh, cierto regreso a, a la normalidad, celebrando la música, celebrando también que eh, la fábrica un nuevo aniversario, y sobre todo esto, eh, siempre muy comprometidos. Eh, tenemos a un integrante de lo que es una cooperativa musical que la rompe desde hace muchísimos años. Eh. Estamos hablando de la Delio Valdés y vamos a tomar contacto con Santiago Moldován, clarinetista ¿no? de eh, la Delio Valdés. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo andas? Por acá todo muy bien. Bueno, eh, un gusto charlar contigo. Eh, obviamente representando a toda la banda que. Son un montón. ¿Cuántos son? ¿15 en este momento? Sí, arriba del escenario somos 15. Este, <laughs> y eh, con la técnica tres, y todo. Es, sí, como llegamos a 25, a, viajando a veces. Impresionante. ¿eh? Bueno, la, la Delio Valdés, que eh, tiene toda su trayectoria en estos años, que eh, además ha sido muy bien recepcionada ¿no? en eh, todos los ámbitos musicales. Eh, en lo particular, a vos, Santiago, ¿cómo, cómo tomás eh, el gusto del público por esta maravillosa banda y, y por cómo es aceptada en, en todos los lugares que va? Bueno, principalmente es un, una alegría, un placer, que, que además no, no deja de sorprendernos permanentemente, este, porque. Nos, también nos hemos preocupado por, por recorrer todo el país, por ir a, a, a todas las provincias, a lugares donde muchas veces los proyectos musicales no llegan. Este, y, y la verdad que es, es una experiencia maravillosa ¿no? de, de, de llegar y que te estén esperando, que conozcan las canciones, que te reciban con, con tanto calor, con tanta amabilidad. Este, y bueno, creo que es un poco el, el fruto de, también de, de muchos años de, de trabajo, de viajar, de, este, de apostar, de, de ir construyendo también vínculos con, porque, con, con productores locales, con amigos, con conocidos, porque bueno, siempre nuestro camino tuvo que ver con eso, con, con una manera un poco alternativa, más, más autogestiva, más independiente. Este, y, y bueno, es, celebramos po poder seguirlo haciendo y cada vez hacerlo más y mejor. Bien, bueno, palabra clave siempre es celebrar, ¿no? Porque ustedes siempre llevan alegría con el ritmo, ¿no? Con todos los ritmos que, que fusionan en sí, ¿no? Porque tiene eso, ¿no? La Delio. Eh, pero siempre eh, quería como preguntar, ¿no? De 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 decía cuando tenga la posibilidad de charlar con alguno de, de ustedes, eh, de de cómo fueron esos inicios, ¿no? Porque ustedes se formaron en 2009, eh, es una cooperativa de músicos. Si hablamos de cooperativas artísticas, tampoco es que hay muchas en el país, esa es la realidad, eh, y menos de esa época, ¿no? Porque estamos hablando de un 2009 eh, que se venía con un montón de cosas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue para ustedes en sus inicios? Bueno, desde el principio Creo que un poco lo que fue pasando, nosotros nos convertimos en una cooperativa, de hecho, así, conformada legalmente hace cinco años, hace no, no tanto, pero creo que había algo de, del espíritu cooperativista que estuvo desde el principio eh, y, y, y que se fue dando muy natural y orgánicamente. ¿viste? Desde el principio no había no había un líder o no había un dueño de la banda, o un director musical. siempre era todo muy horizontal, todo muy consensuado, difícil de consensuar, eh, pero consensuado al fin. y eh, siempre desde el principio nos juntábamos eh, cada tanto a hacer como lo que hoy llamamos asambleas, no a hablar de, del estado, del, del proyecto, de cómo poder mejorar de, en todos los sentidos. Este, desde un lugar muy natural, porque en definitiva al principio lo que había era un grupo de amigos que, que se juntaba más por, por placer y por el deseo de hacer música y que, que nos fuimos encontrando con que, con que la cosa iba creciendo y, y se iba profesionalizando, pero eh, el, creo que el, el germen del, del cooperativismo estuvo desde el principio. Claro, eh, llama mucho la atención en el sentido de... De, de esto de que en general en la, en la beta artística eh, consensuar puede ser un poquito más difícil porque priman un montón de cosas, ¿no? Eh, el, el hecho de los egos, el hecho de un montón de cosas, pero acá como que ustedes fluyeron muy, pero muy bien, eh, y además de que elegir ese camino, ¿no? Elegir el, el camino del cooperativismo que eh, quizás no es el más elegido siempre, ¿no? A la hora de armar una banda, estar en un proyecto artístico, eh, eso llamaba mucho mucho la atención, ¿eh? Eh, están presentando un nuevo material, eh, muy fresquito, porque salió hace cuánto, en julio pasado, ¿eh? el, mm. el nuevo disco, eh, que ustedes lo lograron eh, producir en plena pandemia, bueno, cómo fue eso de hacer tantos tantos shows y parar toda la vida, ¿no? me imagino que la pandemia debe haber sido tremendo para ustedes, sobre todo en la vida de, de estar brindando tantos shows, eh, de semana a semana eh, y centrarse y, y, y ponerse de lleno a eh, estar con un nuevo disco, a componer un nuevo disco. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, al, al principio fue, creo que, como para mucha gente, la pandemia muy angustiante, muy, muy incierto. Este, también, en, en, gran, en gran medida, por porque se, se volvió una dificultad económica concreta, ¿no? Nosotros, todo, todos los, los que estamos en la Delio, vivimos casi exclusivamente de la Delio y de, y, y de sostener el día a día, eh, porque somos muchos. Este, y, y bueno, entonces, al principio fue un poco más allá del, 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 del masazo emocional que todos vivimos por... Por el cambio de hábito. Este, el primer desafío fue ver cómo, cómo sobrevivíamos, cómo nos manteníamos en pie. Este, y bueno, hicimos una, una serie de cosas de, de, del almacén, de los productos que, que hacemos de la Delio nosotros mismos y que, que, que nos ayudaron mucho a, a, a pasar ese momento. Y después. Sí, lo que apareció es el tiempo, ¿no? Esto que vos decías, de, de porque estamos a full, porque viajamos, salimos a la ruta todos los fines de semana y, y, y el tiempo un poco le dio, le dio lugar a que vaya apareciendo la música y, y en ese sentido fue un disco muy, muy especial y muy lindo. Te diría que, que nada, que, que fue para mí personalmente y hablando con mis compañeros fue un poco como una especie de de salvavidas emocional que tuvimos durante la pandemia, porque era, era abocarse, no me acuerdo de eso, qué sé, de mayo, de abril del, del año pasado, que, que parecía que los días eran todos iguales, y que no sabíamos qué iba a pasar, y, y el disco era como algo donde poner la cabeza, ¿no? Donde, donde pasarse horas intentando que salgan las canciones de que mejoren después hacer las reuniones así todo por zoom para te grabo esto grábame esto me parece que esto no va esto sí este, y ver, ver todo ese proceso donde donde esas canciones que, que surgían muy muy aislados todos nosotros muy metidos en, en cada uno en la suya iban como creciendo eh, grupalmente y y bueno, fue, fue, fue fuerte y, y creo que fue eso, como que nos mantuvo a, en contacto con algo concreto, con algo que iba a pasar en, en esa época tan jodida. Era la sensación, era es, estas canciones en algún momento las vamos a cantar, las vamos a tocar, van a salir. Este, y también aprendimos mucho, porque todos los discos que hicimos antes eran muy diferentes, eran muy de de llegar al estudio con todo súper ensayado y, y resabido. Y acá, gracias, y ensayamos las canciones, nos pudimos juntar a ensayar creo que una, dos veces antes de, antes de grabar. O sea que aprendimos mucho también de eso, del estudio. Fue un disco de, de experimentar y, y, de, y de armar en el estudio también. Eh, tengo entendido que este es el segundo disco con canciones originales de ustedes. Sí. Bien, eh, sí. esto, eh, esto que, cómo se traduce para, para ustedes en la banda, digamos, es un crecimiento personal, ¿cómo lo toman? Bueno, sí, creo que confirma un poco eh, lo que empezamos haciendo con sonido subtropical. Eh, pero, pero creo que la, que la Delio tiene las dos cosas, ¿no? Eh, nosotros surgimos, cuando empezamos a tocar, tocábamos casi exclusivamente versiones, covers, uh -huh. este. Y, y cuando empezamos a tocar, la verdad es que lo tocábamos bastante, de una manera bastante elemental. Me acuerdo que era, bueno, che, escuchen este tema, sáquenlo, ahí va. Y, y creo que, que en esa manera elemental de tocar del principio, que obviamente con todos los años se fue, se fue nutriendo, porque fuimos aprendiendo a tocar el género, porque fuimos estudiando y mejorando, este, pe, pero. Un poco en, en esa forma también estaba la identidad, o sea, en esa forma de no saber y, y de intentar imitar, fue apareciendo de a poco la, la identidad de la Delio, uh -huh. este, que, que se terminó de definir con las canciones propias. Este, y creo que. Que, que eso es algo que nos va a acompañar a, a lo largo de nuestra historia, este, las, dos, las dos partes ¿no? de, de la historia de la Helio, como poder hacer las canciones de uno, donde aparezca esto, la, la voz más, más sincera, la identidad más propia con las letras, con, con la fusión bien de los ritmos y, y, y de las músicas más modernas que evidentemente estamos atravesados por ellas. Pero también está siempre la cosa del cancionero latinoamericano, de las cumbias colombianas, peruanas, venezolanas, que, que son muy bailables y que, que está presente todo el tiempo en la Delio. Bien, el tiempo y la serenata, así se llama este nuevo disco. El tiempo, supongo yo, que es una, una cuestión de lo que hablabas recién, ¿no? El tiempo, cómo como atravesó la pandemia, todo lo... Ahora, ¿por qué la serenata? Bueno, creo que es como que mm, es un poco como una, un elemento que, que se alimenta del otro, ¿no? El, el, el tiempo tiene que ver con eso, con que estábamos encerrados, con, con la sensación de que el tiempo no pasaba, con, con la percepción del tiempo, porque era esto, de pasar de momento de laburo muy intenso a nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, la percepción del tiempo er, era muy especial y... Y la serenata es bueno, es un poco lo que, lo que surgió, lo que sale de ese tiempo de pausa, de, de descanso o de, de más introspectivo, salió la serenata. Eh, y al mismo tiempo eh, es necesaria la, la, la parte intensa del tiempo, ¿no? el, el, el estar girando y, y el estar en una parte más caótica, más de serenata, porque... Porque creo que de ahí hay mucho de la composición que se alimenta de eso, de estar viviendo, de estar girando, de estar activo. Uh -huh. Bueno, mucho camino recorrido. Eh, lo, lo bello que tiene la delio también es eh, como su cierta adaptabilidad, ¿no? De, además de fusionar todos los estilos, ¿no? De lo que hablaba recién. Eh, el hecho de poder tocar con un montón de artistas. Ya nos perdí la cuenta de cuántos artistas tocaron, pero quiero eh, preguntarte más, eh, y también en lo personal tuyo, eh, digamos, eh, ¿con cuál artista sí te rompió la cabeza y dijiste, wow, no me lo esperaba eh, estar así arriba en el escenario tocando? Porque ustedes, bueno, vienen con, vienen la última con, con los palmeras, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre tantos y tantos artistas de la escena nacional. Pero bueno, no sé no. si tienes alguna anécdota, algo de algún artista o banda que, que digas, wow, esto no, era inesperado mira o sea la verdad es que como decís vos son, pasaron un montón de cosas súper especiales no creo que eso es lo que más te marca eh, de, de, de estos años que hemos vivido ustedes eh, de de repente estar comiendo un asado con lo, un totó la monposina y sus músicos viste y que es como una enciclopedia abierta eh. y después a mí algo que, que fue un poco inesperado porque reconozco que no lo tenía tan presente eh, Conocía al Chango Espaciú, conocía al personaje, pero la verdad que cuando conocí a la, a la persona y al, y al músico, o sea, me quedé muy, muy sorprendido gratamente. Eh, fue muy. Tiene una manera de conectarse con la gente y con la música que es muy especial. Eh, como que se brinda realmente entero en, en cada canción, y, y fue muy especial eh, como a, cuando le abrimos la puerta, porque se copó, se copó una, un montón con la Delio y se copó con, con la propuesta. De, hicimos como un, una fusión de, de chamamé con, con Cumbia o Guaracha y, y nada, después. Hermoso, la verdad recuerdo los ensayos, recuerdo charlar con el chango y una cosa hermosa de, de sentir, ¡uh! ¿Cuánto estoy aprendiendo? <laughs> cada, cada minuto que pasa, ¿cuánto estoy aprendiendo con esto que está pasando? Qué lindo, qué buenos momentos, esos eso son únicos directamente. ¿eh? Uh -huh. y, y qué loco esto, porque bueno, yo te decía la adaptabilidad de ustedes como la banda, pero también, claro, tiene que haber una simbiosis de la otra parte, ¿no? Esto que decías del chango, que también digamos, puso de su parte y, y se generó, ¿no? Se gestó todo lo que se gestó, eh, tiene que ver con eso exactamente. ¿eh? Bueno, eh, una, llegan una semana con diferencia con el chango, o el chango está esta semana acá, y ustedes van a llegar la semana sí. que viene, <laughs> eh, sí. el próximo sábado acá en Neuquén. Bueno, contanos cómo se viene el show ahí en, en Passing Path, ¿no? En la Exanon, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a tener de este show maravilloso que van a brindar acá en Neuquén? Bueno, primero decirte que, que para nosotros es un show bastante especial también, cargado, así como te contaba lo del chamo, cargado de, de mucha emocionalidad y de muchas cosas simbólicas, porque, como decías vos al principio, este, nosotros cuando empezamos a tocar. Incluso hoy, viste, ahora estamos metidos más en algunas movidas y se empieza a ver, pero no hay muchas movidas de, de cooperativas culturales, eh, de bandas cooperativas. Y, y yo creo que, que nosotros un poco en, en Sanón y en Facing Pad, cuando empezamos a tocar y empezamos a pensar algunas cosas de cómo vivir la música, cómo relacionarnos con el trabajo. Nos referenciamos mucho Son realmente eh, Es un, una lucha Que admiramos este, y, y bueno Nos invitaron hace unos años que, que estuvimos por ahí a recorrer la fábrica Y, y fue muy lindo y, y, esto, y esto también es Un, un show que, que, que Debió hacerse justo Hace dos años o un poco menos Cuando la pandemia justo empezó Y se suspendió este show ya En abril Así del año pasado que, Sí, sí y no sé, para mí también, por, por qué sé yo, por, por mi edad, por la música que consumo, ¿viste? pienso en ese lugar y no sé, y pienso en Manuchao, pienso en La Renga, como que todo, todos los artistas que, que para mí significan mucho. Eh, así que estamos, estamos muy ansiosos de llegar. Eh, y el show va a tener un poco de todo. Este, estamos... Como, estamos Presentando algunas cosas del tiempo y la serenata, que ya, ya venimos tocando en vivo, pero, pero no lo, es como está Ivonne, licenciada por, porque acaba de ser mamá, eh, uh -huh. creo que, que, que hay una partecita de ese disco que, que va a quedar pendiente que para el año que viene, para una presentación así oficial. Y, y hay mucho de eso y hay mucho de, de la delio, de, de los clásicos, de los temas para bailar, para disfrutar. Obvio, obvio que sí. ¿eh? También, además, bueno, compartiendo, digamos, eh, el, la jornada va a ser también con artistas de aquí de la región, ¿no? Se va a presentar la cantautora GCD, la escandalosa tripulación y también la banda Esteria Lunar. Eh, y bueno, obviamente, ustedes ahí eh, trayéndonos toda la celebración y alegría. Porque, eh, bueno, esto que vos decías vos bien hace un rato, eres un show que fue suspendido del año pasado, que celebraba 20 años de, de la gestión de obrera y justamente cooperativismo de Sanón, de la ex Anon en realidad, ahora FACIMPAT. Eh, así que, bueno, es bueno volver a, a escena y de esta manera y que se pueda celebrar eh, cómo se tiene que celebrar ¿no? todos estos, estos años de, de cooperativismo, y bueno, qué mejor con artistas también. Locales nuestros y ustedes aquí recibiéndolo eh, con los brazos abiertos. ¿eh? Así que eh, va a ser un gustazo. Renovamos la invitación para el próximo sábado, 4 de diciembre, a las 19 horas, va a ser el show. Eh. Así que vamos a dejar toda la información subida en nuestro sitio web también. Muchas gracias, Santiago, por tus minutos, por rememorarnos también histo la historia ¿no? de, de la Delio y, y esta hermosa identidad que ha tomado la Delio con, con los años y que se hace cada día más fuerte. Bueno, muchas gracias a vos, Delfina. Muy linda nota. Bueno, es un gusto. Muchas gracias. Sí.